fantástico, ¿no? Realmente es muy emocionante. 620 días después vuelve el espíritu genuino a Tarragona y a toda España, ¿no? Es realmente extraordinario, fantástico, y espero que los chavales, nuestros campeones, disfruten muchísimo, se lo pasen muy bien. Y como les decía yo, ¿no?, que defiendan con el máximo orgullo la camiseta de sus queridos equipos. Este proyecto de la Liga Genuín, este proyecto de la auténtica inclusión y la auténtica igualdad, lo sabe el equipo, los que estamos, que los retos es cada año ser más y mejores. Y que la sociedad entienda que hay que estar con todos estos chicos, estas chicas, con todas estas personas, porque son parte de la sociedad y que lo único que demuestran es amor por los demás. A Javier Tebas me gustaría que se le recordase como presidente de la Liga por la Liga Genuín, porque el presidente que intentó, pues, organizar y empujar que este proyecto se adhiriese en todos los máximos clubes posibles, ¿no? Eso sería lo que me gustaría. De vital importancia crear un protocolo muy estricto, dirigido a un colectivo vulnerable y sobre todo con la finalidad de preservar la salud de todos nuestros deportistas. Acceden por una zona exclusiva, tanto el parking como la zona de acceso de todos los jugadores y cuerpo técnico, está dentro de la zona verde, que es la zona higiénica y donde exclusivamente puede acceder personal autorizado. Esto no podría llevarse a cabo sin el compromiso y la dedicación de todos los clubes participantes. Para nosotros eso es fundamental. Tras más de 600 días, la Liga Genuín vuelve a brillar con luz propia. Bajo las directrices de un protocolo sanitario sin precedentes, los 36 equipos que disputaron la pasada edición se desplazaron a Tarragona para dar cierre a la temporada. Junto a ellos, seis nuevos conjuntos empezaron su andadura en la Liga Genuín: Sociedad Deportiva Ponferradina, Unión Deportiva Ibiza, Club de Fútbol Fuenlabrada, Burgos Club de Fútbol, Fútbol Club Cartagena y Fútbol Club Barcelona. Para nosotros es una oportunidad maravillosa formar parte de la Liga Genuín. Llevamos muchos años trabajando en la inclusión social y esta es una manera de demostrarlo de una manera tangible y, por tanto, el Barça no podía fallar y tenía que estar aquí en la Liga Genuín. Vladimir lo adoptamos cuando tenía 5 años y medio. Estuvo en diferentes equipos del Bages y un día dijo que ya tenía suficiente porque no le gustaba, no entendía cómo es que premiaban al jugador que le sacaban tarjeta amarilla y roja y que a él en algunas ocasiones le habían dicho que tenía que sacar más pecho. He sufrido mucho por ser de fuera, por integración, tema bullying, y no entender que gente de afuera sea compatible con gente de aquí. Vamos a salir y vamos a disfrutarlo, vamos a hacerlo bien, vamos a jugar como estamos entrenando. ¡Un, dos, tres, pasa! Vladi, como el resto, es un chico excepcional, súper implicado, con una complicidad absoluta en lo que queremos hacer, en el mensaje que queremos llevar a través del Barcelona. Se ha vuelto una persona más solidaria, más cooperativa, y eso ha sacado su lado bueno y le ha ayudado a aceptarse a sí mismo. Conocer gente que tiene problemas mentales, físicos, lo que sea, y entender el mundo realmente cómo va. Es un gran mensaje hacia la igualdad, es un gran mensaje hacia el compromiso de que todos somos iguales. Bueno, yo creo que la Liga Genuín ha dado un paso firme en ese sentido. Que no puedo, la siguiente me sale mejor seguro, ¿vale? No os frustréis, no os agobiéis. ¡Ahí,
al Genuine Talent. Desde la fundación sabíamos el talento que tenía Dani rapeando, lo que le gustaba la música a él como a su familia. Y bueno, pues nos presentó una historia, su historia de superación, de cómo es Dani. Y bueno, desde el principio nos encantó. Y bueno, desde el club intentamos pues hacerle un videoclip para que él se sintiera, bueno, pues como es una estrella. Por los problemas que tenía en el colegio, en el instituto, sufrí mucho bullying y empecé a hacer la primera canción, que era rap contra el bullying. Y ya, pues me dijeron los de la Almería, hacer este rap que he sacado del talent para ver si podía ganar. Estábamos en el campeonato y estábamos conectando con la liga y alucinaba llorando en la habitación. Estaba loco con sus compañeros del equipo de fútbol sala, loco, de contento, y todos sus compañeros igual. Él no se lo creía, es que nada más que quedar finalista de los tres, ya estaba llorando. A mí no me importa el campo ni me importa el césped. A mí lo que me importa es divertirme, pasármelo bien, tener compañerismo, roleplay con los rivales. Eso es lo que me importa más y me importa mis compañeros y el equipo en normal. Y cuando empezamos con la Liga Genuine, él nos contó un poco su historia y bueno, su familia nos decía que bueno, que le costaba mucho pues al final relacionarse con la gente y hacer amigos. No puedes tampoco pelearte con todos los niños que se meten con él. Intentas explicarle a los niños qué es el problema que tiene Dani y después consigues que ese bully se transforme en amistad. Y de eso se trata, porque si va a estar toda la vida de guerra, no. Y después, cuando llegó la Liga Genuine, él le cambió la vida, ¿verdad? Es así. Gracias a los compañeros que tengo detrás de todo esto, mis familiares, amigos, mi gente de mi pueblo, todo lo he conseguido gracias a ellos, todo. María es una chica que le encanta el fútbol, le encanta el deporte y bueno, ella empezó como jugadora de fútbol sala, se incorporó con nosotros dentro del proyecto EDI y ahí comenzó a estudiar técnico deportivo en fútbol, comenzó a estudiarlo dentro del instituto y tenía que hacer las prácticas. Y dónde mejor que hacer las prácticas que con nosotros dentro del Club Deportivo Tenerife EDI. Me gusta mucho el fútbol y entonces busqué información sobre el deporte de fútbol y entonces mi madre me dijo que quería estudiar eso y lo estudié. El defender el escudo que llevamos en el pecho, todo lo que representamos y todo lo que tenemos detrás. Hay que sudar, vamos, hasta que el árbitro pite. ¡Tenerife! ¡Tenerife! María es pura ilusión, pasión y un referente para todas las mujeres de España y de Canarias en el ámbito del fútbol, deportivo y un ejemplo de verdadera inclusión en el deporte. La sensación es maravillosa. Todos hemos sido jóvenes, todos hemos tenido el sueño de ser deportista, representar a tu equipo. Imagínese qué es lo que se siente representar al equipo de tu isla, a toda tu isla y a toda tu provincia, a la provincia de Santa Cruz de Tenerife. En el Tenerife trabajamos para que se sientan en familia y esta oportunidad de poder viajar, conocer España, hacer amigos y practicar el deporte que realmente te apasiona, como es el caso de María, les aporta felicidad, un añadido más a sus vidas que pueden transferir a su día a día. Se juega como emocionante, súper divertido y me lo paso bien con los compañeros. Chicharrero, chicharrero de corazón.
lema que tenemos, que es de compartir antes que competir, pues se te viene continuamente a la cabeza, porque aquí ganamos todos, gana todos los equipos. No hay un equipo perdedor ni un equipo ganador, ganan absolutamente todos, ¿no? Que bueno, es la esencia pura del deporte y del compañerismo. Impresionante, yo creo, la actitud ante la vida, ante el deporte, como un momento de disfrute se convierte en, bueno, pues especial, muy, muy especial. Un gol, da igual quién lo meta, es la alegría de juntarse, de estar, sobre todo después de todo lo que se ha pasado y de todo lo que seguramente ellos también han sufrido mucho más que todos nosotros. Es una maravilla ver a tantos equipos, a tantos jugadores y jugadoras disfrutar del fútbol, de esta competición de valores en la que lo más importante no es ganar, sino disfrutar de un día espectacular, de ser parte del club y de la compañía y compañerismo que se vive aquí. Vanessa pasó de eso, de un grado medio especial a uno ordinario, y la verdad que es un avance para ella a nivel personal. Sí que es verdad que igual al principio le ha costado adaptarse un poquito, pero creo que es lo que tiene que venir siendo, pasar al final, cuanto más ordinario, pues mejor. Desde hace mucho tiempo quería jugar en un equipo, pues aparte de los Osasuna me siento muy a gusto, pero necesitaba algo más. Y entonces le pregunté a mi entrenadora si podría jugar, y pues ella fue que llamó a otros equipos y me acogieron a otros. Y sí que es verdad que, bueno, insistimos bastante porque creemos que tiene cualidades tanto personales como futbolísticas muy buenas para estar en el equipo. Al final conseguimos que estuviese, y ya el hecho de pasar del equipo Genuine a un equipo de fútbol 11 de chicas de ahí de Pamplona, a nivel tanto deportivo como personal, creo que es un avance súper grande para ella. Porque la verdad que esto le ha enseñado a desenvolverse más, a salir, y más que todo porque ella le gusta compartir con sus amigos, pero esto le ha enseñado el verdadero valor de sus demás compañeros y sobre todo a llevar el fútbol con calma, porque es súper nerviosa. Pues es algo especial, ¿no? Que te hace sentir bien, a gusto, cómoda, y que puedas disfrutar un poco más del fútbol. ¡Campeona! Después de un fin de semana lleno de emociones, la Liga Genuine dejó historias e imágenes para el recuerdo. Una de ellas, ver cómo los campeones de la presente edición levantaban sus trofeos. Ya echaba de menos, ¿no?, esa fiesta, porque realmente sabemos lo significado, sobre todo para ellos. Y nosotros venimos aquí a participar, ¿no?, de esta fiesta, y bueno, hay que felicitar a todos los organizadores por el esfuerzo y de lo bien que ha salido. El Rayo Vallecano se erigió como campeón del Grupo Deportividad. Por su parte, el Córdoba Club de Fútbol consiguió coronar el Grupo Compañerismo. La entrega de galardones concluyó con el Athletic Club Fundación levantando el trofeo del Fair Play. Tres laureados en un campeonato donde todos y cada uno de los participantes demostraron, una vez más, que lo importante era compartir antes que competir.